Toda esta cantidad de material explosivo fue descubierto por la policía la noche del pasado viernes en una vivienda ubicada en el sector de El Batán, al sur de Cuenca. Como indicios encontramos 739 cartuchos calibre 223, 674 cilindros de pentolita, dos rollos de cordón detonante de color azul, una terminal móvil y, como se les había indicado, una granada de fragmentación tipo defensiva. La granada tuvo que ser detonada de forma controlada. La granada se encontraba bastante inestable, presentaba partes corroídas y de igual forma en un momento determinado se procedió a utilizar un traje especial, un EOD-9, para proceder a trasladar con una manta balística a un lugar seguro para su inmediata destrucción, ya que estos explosivos son bastante inestables y pueden ser activados por un golpe o fricción. El peligroso material, según el personal especializado en explosivos del Grupo de Intervención y Rescate, era manejado de forma antitécnica. Estaríamos hablando de un radio de detonación de 200 metros. Las consecuencias hubiesen sido catastróficas. Hubiésemos tenido muchas vidas en juego. El material, según los primeros datos, le pertenecía al grupo delictivo Los Lobos. Ahora lo que se investiga es si se pretendía ocupar para algún acto terrorista o para la minería ilegal. Hemos obtenido mucha información en el allanamiento de este domicilio y lo que tenemos ahora es que vincularlo a otras investigaciones, vincularlo a otra información que tengamos, ya no solo a nivel acá de la ciudad de Cuenca o la provincia de La Suárez, sino a nivel nacional a través de las unidades transversales. Una persona de nacionalidad venezolana que custodiaba el material fue detenida para las investigaciones.